El tipo de sociedad que estamos viviendo se puede medir a través del trato que les dispensamos a los animales. Una sociedad que maltrata a los animales es una sociedad maltratada, afirmó el diputado Jorge Arena Elizondo, del Partido Verde Ecologista de México. Definitivamente el aspecto del trato de un animal da definitivamente el tipo de sociedad en la que estamos viviendo. ¿Estamos de acuerdo? Los países de tercer mundo, los animales son sumamente maltratados, por ende, su sociedad es sumamente maltratada. El diputado aseguró que su intención con la iniciativa de ley de protección animal es ir mucho más allá que el cuidado a los animales. Se trata de generar una cultura de la no violencia. Las familias que cuidan a sus mascotas son familias estables y las que las maltratan tienen problemas de funcionalidad. Aquí nosotros vamos mucho más allá que la ley de protección al animal. Vamos a buscar sociedades sin violencia. Una familia que tiene cachorros, que tiene animales, que los cuida, que los lleva a sus alimentos, etcétera, generalmente son familias que están en una cierta estabilidad. Cuando existe violencia con los animales, normalmente existe violencia en casa. Entonces nosotros vamos todavía más allá, no solo quedarnos en la parte específica de la protección al animal, sino evitar tener una sociedad agresiva. Con imagen de Víctor Torres, informó Alejandro Flores.